Muchas gracias. No puedo comenzar esta intervención sin hacer patente mi agradecimiento al Centro de Estudios Jurídicos por contar conmigo. Expreso a su director, que he tenido el gusto de conocer hace un rato, y naturalmente a los directores del encuentro, que son buenos amigos y me brindan la oportunidad de participar en una reunión tan importante, en la que yo me siento muy honrado, además de ser el único, por así decirlo, externo, nada menos que con los tres presidentes, el presidente que es y los dos presidentes que han sido inmediatamente antes que él, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Yo creo que es un éxito de los organizadores contar con ellos en la misma mesa, no conmigo, que yo soy aquí. Bueno, llegado, como decía Manolo Gerpe, de 600 kilómetros, y si se considera mi condición salmantina y la circunstancia de que soy catedrático de la Universidad de Córdoba, todavía más lejos. Pero, en fin, agradezco mucho que me permitan estar en este encuentro para tratar de una cuestión que me preocupa, no solo por oficio, no solo por dedicación, sino también por vocación académica, porque de tiempo atrás pues me he querido dedicar a las cuestiones relacionadas con la vertebración del poder judicial en el Estado descentralizado que se construye a partir de la Constitución de 1978, llamado Estado Autonómico, que yo considero que es un Estado sustancialmente federal y no se diferencia en lo sustantivo de otros ordenamientos que llevan ese nombre, salvo la circunstancia de que no tiene la etiqueta, salvo la circunstancia de que no tiene esa denominación. Pero desde el punto de vista sustantivo de la descentralización, la que se ha conseguido a partir de 1978 es clarísimamente superior a la que rige en ordenamientos en países que tienen la calificación de federal en sus constituciones. A partir de aquí, contesto a las preguntas que nos han planteado los organizadores. En primer lugar, la relativa a la posición del Tribunal Supremo. ¿Un tribunal centrado exclusivamente en la unificación de doctrina o es preferible otro modelo? Bueno, de acuerdo con la Constitución, el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Es decir, tiene por encima al Tribunal Constitucional. En la relación del Tribunal Supremo con el resto de los órganos judiciales, o mejor dicho, en la percepción del Tribunal Supremo en el Poder Judicial, porque el Tribunal Constitucional está fuera de él, a diferencia de lo que, orgánicamente, me refiero, a diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos, bueno, pues esa prescripción constitucional supone que ningún otro tribunal puede revisar sus decisiones y también implica que cuando se pronuncie las resoluciones habrán de ser cumplidas por todos, incluyendo dentro de la palabra todos también a los demás órganos judiciales. En general, todos los sistemas jurídicos cuentan con un tribunal que se llame Supremo, se llame Tribunal de Casación, que se ocupa o que se sitúa en el vértice de la organización judicial. Y su cometido es corregir los errores que se puedan cometer por los restantes órganos judiciales en la aplicación del ordenamiento jurídico y unificar esa interpretación del ordenamiento. Porque el derecho, el ordenamiento tiene que ser uno, tiene que ser coherente si se quiere que cumpla con su cometido regulador de la convivencia. Para que el Tribunal Supremo, para que un Tribunal Supremo, saliéndonos ya de contextos espaciales determinados, pueda cumplir con ese cometido, debe disponer de los instrumentos idóneos. Y dentro de esos instrumentos, no solo deben contarse aquellos que le permite ejercer propiamente la jurisdicción, sino también aquellos otros que racionalicen el acceso a él de los recursos. Porque no todo puede llegar al Tribunal Supremo o a un Tribunal Supremo. Ni aunque se creara un Tribunal Supremo con muchos centenares o con millares de magistrados, se podrían resolver las demandas de justicia y si se diera ese paso se llegaría a una situación absolutamente irracional. En la experiencia comparada, pues es verdad que sabemos que en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos son 9 los jueces que lo forman desde 1869. Pero es un sistema jurídico
distinto y además opera en un sistema en el que hay una doble red de tribunales. Hay un poder judicial en cada estado y luego hay un poder judicial federal que tiene además sus instrumentos de revisión de las decisiones de instancia en su interior. Y también es cierto que en el Reino Unido son 12 los miembros del Tribunal Supremo, pero es un sistema absolutamente diferente al continental. La pauta que se puede observar en el derecho comparado es que en el seno del Poder Judicial se ha producido una suerte de especialización de los tribunales supremos. Bien, ¿cómo ocurre en Alemania? Porque hay varios tribunales supremos que se ocupan de materias distintas. Bien, porque, como ocurre en el modelo francés, hay una Corte de Casación que conoce de las cuestiones civiles o del derecho privado y del derecho penal, y luego hay una parte jurisdiccional en el Consejo de Estado que es la que se ocupa que es la cúspide de la justicia administrativa. Y esa pauta se sigue en Italia, se sigue en Bélgica, se sigue en otros países. Y nosotros, en España, hay un Tribunal Supremo, pero realmente son 5 Tribunales Supremos. La singularidad es que están reunidos dentro de un órgano, pero cada sala es un propio Tribunal Supremo. Es un propio tribunal. Lo único que la única instancia judicial así común que pueda encontrarse, pues es la sala del artículo 61, que es además la que preside el presidente del Tribunal Supremo, que sus cometidos jurisdiccionales están ahí y están en la sala de conflicto, pero después cada sala es un colegio distinto. Y como digo, pues debe contar con los instrumentos necesarios para cumplir con su función. Y desde el punto de vista de la composición, pues nosotros estamos, el Tribunal Supremo de España está en una posición intermedia. No es el más numeroso, tampoco es el más reducido dentro de los que existen en Europa. Es cierto que, como dice la pregunta, la unificación de doctrina se ha planteado como la manera de acomodar la posición del Tribunal Supremo en el seno del Estado autonómico. Y por esa idea de unificación de doctrina que ha tenido acogida, como nos recordaba hace un momento Miguel Ángel Gimeno, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero también en el de Andalucía, y se venía preconizando desde años antes en ámbitos judiciales, en ámbitos académicos, como la manera de cohonestar los cometidos respectivos del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, según el artículo 152 de la Constitución. Bueno, pues esa unificación de doctrina se venía a entender al modo en que cobró cuerpo en la jurisdicción contencioso-administrativa a partir de 1992 y en el que había cobrado cuerpo también, conforme a las leyes de procedimiento laboral, en el orden social. Y en el orden social sigue vigente el sistema de unificación de doctrina y en general, yo no soy laboralista desde luego, pero la impresión que tengo es que hay un juicio sumamente favorable al funcionamiento y al rendimiento que ha dado y está dando en la ordenación del proceso laboral ese sistema, pero en el orden contencioso administrativo pues no ha sido así. No ha sido así entre otras razones porque ha estado configurado de una manera diferente. El recurso de casación para la unificación de doctrina era una suerte de recurso secundario para aquellos casos en los que no cupiera el recurso de casación ordinario, que es en el que ha hecho el esfuerzo la Sala Tercera desde el año 1992 cuando se implanta. Hasta tal punto que ha sido suprimido en la reciente reforma, que nos recordaba hace un momento Miguel Ángel Gimeno. Por otro, que no es tanto que amplíe, yo no lo explicaría como una manera de ampliar las competencias del Tribunal Supremo, sino en el orden contencioso administrativo, sino como la manera de corregir una situación absurda, una situación irracional, en la que nos estábamos encontrando con que el recurso de casación se convertía en el instrumento de las grandes empresas. Porque el límite de la cuantía, los 600.000 euros, hacía imposible que se sirvieran de él los ciudadanos o quienes llevaban adelante pleitos por asuntos que afectaban de una manera muy directa a su vida y a sus relaciones. Entonces, eso es lo que trata de corregir la reforma. ¿Qué parte de una propuesta de la propia Sala Tercera, que en un tiempo fue proclive a esa suerte de especialización a través de la unificación de doctrina, pero con los años cambió de criterio, propuso la regulación que actualmente está en vigor, que el legislador, hay que decirlo, recogió prácticamente sin discutirla,
con leves modificaciones que por otro lado tampoco eran las más acertadas, pero eran accesorias y está en vigor. Y entonces trata esa modificación de ofrecer al Tribunal Supremo la oportunidad de pronunciarse sobre ámbitos amplísimos del ordenamiento jurídico a los que antes no llegaba y que, sin embargo, afectan de una manera directa a las personas y a las empresas y a los grupos, para permitir que efectivamente unifique el ordenamiento jurídico allí donde sea necesario. Y eso lo ha querido construir a través del sistema del interés casacional objetivo. Yo, desde la perspectiva del orden contencioso administrativo, desde la experiencia que tengo, dudo de que convenga volver a lo que se abandonó, aunque ciertamente eso plantea el problema de las prescripciones estatutarias y de las constituciones anteriores. Yo antes pongo el acento sobre otro aspecto. En la propuesta que se hizo desde la Sala Tercera, que el prelegislador no recogió y las Cortes ni se plantearon, estaba algo que es fundamental: la extensión de la doble instancia en el orden contencioso administrativo, y que no existe. No se puede concebir debidamente un recurso de casación si se tiene que dirigir contra una sentencia dictada en única instancia, sea por los tribunales superiores de justicia, las salas correspondientes, sea por la Audiencia Nacional. A mí me parece que el reto esencial está ahí: extender la doble instancia en todos los pronunciamientos. Y esa doble instancia, naturalmente, tiene que resolverse en las salas de lo contencioso administrativo, también de los tribunales superiores de justicia. Si se diera este paso, yo creo que la perspectiva cambiaría extraordinariamente. Y el sentido del recurso de casación como un recurso basado en ese interés casacional objetivo adoptaría los perfiles que son propios. Y además se vendría a producir algo que en la realidad yo creo que sería inevitable, y es que en la práctica quien interpreta el ordenamiento jurídico es el Tribunal Superior de Justicia, dado que serían contados los casos que accederían al Tribunal Supremo. Sucedería algo parecido a lo que ocurrió con la modificación del régimen de admisión del amparo constitucional, en cuyo tratamiento pues se basa la vigente ley de la jurisdicción a la hora de regular la admisión de los recursos de casación. Hay doble instancia en el orden penal, nos lo recordaba hace un momento, es una gran novedad, y esa novedad altera sustancialmente también la posición de las salas de lo civil y penal, de los tribunales superiores de justicia. Es decir, que con un sistema de doble instancia generalizado en el orden contencioso, además de la que existe en el orden penal, teniendo en cuenta el recurso de suplicación, la posición de los tribunales superiores de justicia cambiaría o cambiará sustancialmente. Y, por tanto, los discursos que deban hacerse deberían ajustarse a esa realidad. Por tanto, la segunda pregunta, ámbitos en los que los tribunales de justicia, los tribunales superiores, deberían asumir más competencias, pues tiene aquí la respuesta: la doble instancia. Eso sin ninguna duda, la doble instancia. Yo creo que es una exigencia inapelable. Y a partir de aquí habrá que reflexionar, comprobado cuál es el juego de esa doble instancia, sobre los pasos ulteriores que haya de dar. Desde esta perspectiva, vamos a la tercera pregunta: la plenitud de las competencias de los tribunales superiores de justicia, criterios de plenitud y de especialidad. Bueno, sabemos que en el derecho propio, sea el derecho privado, sea el derecho público, en principio la competencia de los tribunales superiores de justicia es plena. Derecho privado, ciertamente esto no es algo que suceda en todos los tribunales superiores de justicia, es allí donde hay un derecho civil, foral o especial, pero allí donde existe, esa competencia es plena. Y también en materia del derecho propio, el derecho que se viene llamando derecho autonómico. Y eso no se debe modificar. Y normalmente, pues, aunque es muchas veces difícil, y yo esto lo digo por la experiencia de los pleitos de los que he podido conocer, establecer linderos o delimitar claramente hasta dónde llega el derecho propio de la comunidad autónoma y dónde está el derecho del Estado,
cuando viene en juego el derecho de la Unión Europea, las cosas suelen ser más fáciles, aunque no es difícil. Lo que normalmente se tiende a hacer en la jurisprudencia es retirarse el Tribunal Supremo en aquellos lugares o en aquellas ocasiones en las que parece claramente en cuestión la interpretación de normas autonómicas, aunque esas normas de las comunidades autónomas sean muy parecidas o a veces iguales a las normas del Estado, pero en función del caso es como se trata de aplicar ese criterio restrictivo. Luego, pues ciertamente el Tribunal Supremo, aparte de la función de casación, tiene ciertas materias, tiene competencias como juez de instancia, y tenemos luego la Audiencia Nacional. A mí me parece que las competencias del Tribunal Supremo como juez de instancia no plantean particulares problemas desde el punto de vista de una posible redistribución competencial. Y luego, respecto de la Audiencia Nacional, bueno, no tiene competencias en materia civil, las que tiene en materia laboral pues están muy circunscritas, y en materia contenciosa destaca sobre todo su especialización en materia de órganos reguladores, y aparte de órganos de la Administración Central, de la Administración General del Estado, del Ministro. Y luego está el problema de la jurisdicción penal de la Audiencia Nacional, que es la que genera todo el debate que en torno a este órgano sigue vivo a pesar de los años transcurridos y que trae razón de su origen. Se crea inmediatamente después o casi como sustitución del Tribunal de Orden Público, aunque no tuviera nada que ver, pero la naturaleza de los cometidos de sus juzgados centrales de lo penal y de las salas de lo penal, ahora de apelación y tal, pues genera la controversia que todos conocemos. Yo sobre eso pues no me considero con autoridad para pronunciarme, y lo dejo a los especialistas o a los penalistas. Lo que sí digo es que en materia contencioso administrativa y en materia laboral, la tarea o el trabajo de la Audiencia Nacional ha sido bueno. Incluso yo ya me voy al contencioso administrativo y digo muy bueno. Entonces, no me parece disfuncional que a la hora de revisar actuaciones de los órganos de la Administración General del Estado que enjuicia actualmente la Audiencia Nacional, y sobre todo de los órganos reguladores, sea un tribunal que tiene jurisdicción en todo el país el que se pronuncie, porque eso facilita el mantenimiento de la unidad de criterio. Pero en todo caso, es una materia abierta o es un campo abierto en el que se puede plantear la discusión. Yo trataría de preservar siempre el enjuiciamiento común de las decisiones de los órganos reguladores, sobre todo vista alguna experiencia de vida en algunos de ellos que anteriormente veían sometidas sus decisiones a las salas de los tribunales superiores de justicia. Pero esto es una cuestión la que tampoco creo que haya dogma, y por lo tanto pues es perfectamente susceptible de reconsideración. Y aquí, naturalmente, pues hay dos elementos que se deben tener presentes a la hora de esa posible reconsideración. Por un lado, que la competencia de las salas de los tribunales superiores de justicia pues tendría el límite territorial. Tendría que establecerse la conexión de la actuación administrativa de que se tratara con el territorio. Bien porque allí, como ya se contempla, tenga su domicilio la persona que se vea afectada por las decisiones, o que se proyecten las decisiones de la actuación administrativa de que se trate sobre esa comunidad o sobre sus propios órganos. Y luego, sobre todo, el criterio principal, que ciertamente es la eficiencia del sistema, pero la eficiencia del sistema yo no la entiendo desde el punto de vista material o económico, que es la primera vinculación que se establece con el término, sino con el derecho a la tutela judicial, efectiva. Entonces, la decisión que se tome, el análisis que se haga, debe partir de aquí, de qué es lo que beneficia al ciudadano, qué es lo que beneficia a las personas, qué es lo que mejor satisface el derecho a la tutela judicial. Y desde esa perspectiva se ha de buscar la eficiencia. Desde esa perspectiva habrá que decidir qué es lo que conviene que se resuelva en una sede judicial y qué es lo que conviene que se resuelva
en otra sede judicial. No es el nombre, no es el estatus, no es tanto la posición del tribunal o del órgano o la importancia de las personas, sino la posición de quienes piden justicia y la manera, y la mejor manera de atenderla. Y desde ese punto de vista, pues por ejemplo, en el proceso civil, que es un proceso que está configurado de una manera pues bastante muy estable desde hace tiempo, la pregunta que habría que hacerse es qué rendimiento o qué consecuencias se desprenderían para las personas el alterar el sistema que actualmente existe, en el cual, pues, en general, en lo que se refiere a la intervención del Tribunal Supremo, conoce recursos de casación contra sentencias dictadas de las audiencias provinciales. Entonces, la alteración de ese esquema, la alteración de esa realidad, ¿qué consecuencias tiene sobre el derecho a la tutela judicial? Y, por último, una hipotética reforma constitucional. Bueno, si se reforma la Constitución, todo está abierto. La Constitución permite la reforma total o la revisión total. Se puede hacer prácticamente todo. Yo creo que no todo, porque ir contra la propia identidad, sobre todo en valores materiales de la Constitución, no podrá nunca justificarse desde la propia Constitución, porque la propia Constitución no puede autorizar el suicidio. Pero como no se va a discutir los principios sobre los que se fundamenta la convivencia democrática ni los derechos fundamentales, desde el punto de vista organizativo, pues las posiciones, las posibilidades son amplísimas. Y en el campo de la administración del Poder Judicial, la cuestión básica es, ¿se divide el Poder Judicial? ¿Se crean dos poderes judiciales, una doble red, como existen en los estados federales más antiguos, clásicos, Estados Unidos, Suiza, incluso Canadá? ¿O, por el contrario, se mantiene la unidad con las variantes que se quiere? Si se divide, entonces el problema es cómo se delimitan las competencias respectivas. Y si miramos a los sistemas históricamente federales, pues la respuesta es clara. Cada uno aplica su derecho. Los tribunales territoriales o estatales aplican el derecho del Estado, los tribunales federales el derecho de la Federación. Este criterio yo creo que no lo podemos traer aquí, porque no hay un derecho sustantivo territorial, salvo los derechos civiles allá donde existen y se integren y se completen. El derecho privado en general es común, sobre todo el mercantil. El derecho penal es común. Las bases del derecho de las administraciones públicas son comunes. Son comunes las leyes procesales. No hay un derecho material que pudieran aplicar los tribunales estatales o territoriales. Y si se aplicara ese criterio, pues prácticamente el cometido de los tribunales superiores o de los tribunales de los Estados miembros, o como se quiera llamar, yo creo que sería escaso. Entonces, la solución tiene que ser la otra. Y en ese momento se plantea el problema de que, y si se creara una doble red judicial, también habría que resolver quién selecciona a los jueces, de qué manera, si se cambia el sistema de una judicatura profesional seleccionada, no necesariamente a través de oposiciones, pero sí a través de pruebas de conocimiento, de comprobación de la competencia técnica, o se pasa a un modelo como el anglosajón, en el que se escoge a profesionales. Bueno, pues esas serían decisiones de calado. Yo creo que no es realista dar un paso de ruptura tanto de la unidad del Poder Judicial como del modelo de carrera, y se debe perfeccionar o mejorar el esquema que, por otro lado, nos es familiar. Y a mí me parece que en este punto pues tenemos el ejemplo alemán, una única red judicial que aplica el derecho del Estado, que aplica el derecho territorial, y un sistema en el cual, aun sin consejo de la judicatura en Alemania, sí hay una participación federal y de los Estados miembros en la selección de jueces, que son jueces profesionales o son jueces fundamentalmente técnicos. Y desde ese punto de vista, de cara a una posible reforma de la Constitución, pues el déficit principal con el que yo me encuentro es que la solución de nuestro Consejo General del Poder Judicial no es equilibrada, porque hay, podríamos decir, una participación intensa del Estado,
pero no hay una participación equivalente que compense de las comunidades autónomas, y debería haberla. El Senado no sirve, la solución a través del Senado no sirve, y eso es lo que se debe buscar. Pero sí creo, y concluyo, que debería ser siempre un órgano de gobierno. Yo no soy partidario de la, y no me parece funcional, la solución alumbrada en su momento por los nuevos estatutos, tanto el catalán como el de Andalucía, de los consejos judiciales. Yo creo que la carrera judicial en un país de las dimensiones de España es una carrera no muy amplia. Somos 5.000 y pico, 5.300. Entonces, fragmentar, y además es una carrera en la cual prácticamente todos los destinos se cubren por concurso, y son menos de 200 los que se cubren por medio de los llamados nombramientos discrecionales. Y los concursos se van objetivando cada vez más, en función de la antigüedad, la especialización, conocimiento de la lengua, del derecho propio. Podría perfeccionarse el sistema con la introducción de la evaluación del desempeño, pero siempre con mucho cuidado para que esa evaluación del desempeño no introduzca criterios subjetivos que permitan sesgos determinados. Pero está todo muy, muy aquilatado, está todo muy aquilatado y todo muy definido, salvo en esos menos de 200 nombramientos discrecionales, que es donde ha surgido y ha existido la polémica. Bueno, entonces yo creo que en ese ámbito, pues no es funcional, me parece a mí, multiplicar las sedes de gobierno del Poder Judicial. Pero sí debe haber en el órgano que se ocupe de él, de ese gobierno, una presencia real, equilibrada, material y efectiva de las comunidades autónomas. Y por último, y termino, perdón por los 25 minutos porque me parece que me he ido 5. Todas estas cuestiones de las que estamos hablando son muy importantes, son muy interesantes, tienen una trascendencia política extraordinaria. Pero yo, si me tuviera que enfrentar a los problemas concretos de hoy y aquí, de la Administración de Justicia, no creo que sean estos. Los ha apuntado, sin embargo, Miguel Ángel antes. El problema son las infraestructuras, los problemas son los medios. Ni contamos con jueces suficientes, ni los juzgados, por mucho esfuerzo que se hace por las administraciones que se hace, cuentan con las dotaciones suficientes, los juzgados y las salas, con las dotaciones suficientes. No ya de jueces, que no los tienen suficientes, sino tampoco de personal cualificado, ni tampoco de medios materiales. Y este es el reto inmediato que se traduce en la eficiencia y en la operatividad del funcionamiento de los tribunales. Y aquí me parece que no debe mantenerse ni un momento más la absurda situación en la que nos encontramos, en las que hay 12 comunidades autónomas con competencias en medios y 5 que administra el Ministerio de Justicia. Esto no puede ser. La gestión tiene que ser de las comunidades. La gestión tiene que ser territorial. La competencia tiene que estar ahí, salvando el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Este es el reto principal: aumentar la inversión para que podamos tener los recursos. Porque en este punto no se le puede echar la culpa al Poder Judicial, que ya lo decía Hamilton allá cuando defendía la Constitución de 1787, los jueces no tienen, son el poder menos peligroso desde esta perspectiva, porque no tienen ni la espada ni el dinero. No tenemos el dinero, no decidimos sobre el presupuesto, ni tampoco, con tanto que se le critica, el Consejo General del Poder Judicial o quien le sustituya. En esto es el Poder Ejecutivo y, naturalmente, antes que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Nada más.